hasta Fidel Vaso no era un techado de virtud en desplazamiento del ring, sí, en sí, pasos laterales, no era un gran ponchador con las manos, pero tenía un corazón, se preparaba, creía en lo que hacía, sabía que podía hacerlo yo lo logró, fue campeón del mundo y defendió la corona 7 veces. Yo estuve varias veces partiendo con Fidel Vaza y él es un caso particular. Él empezó a dar anécdota y yo le decía, ¿tú por qué más nunca regresaste a un gimnasio? O sea, el jugador de fútbol termina yendo a las canchas, recreativos. Dicen que el fútbol es un cáncer, al que le dio de eso muere. Fidel Vaza me dijo, y es que yo el boxeo no lo tomé como, sino como un trampolín para salir de pobre. Ya me sacó de la coyuntura que tenía económico y ya él, eso fue un paso en la vida de él. O sea, él no se quedó ni entrenador ni nada. Mira que es un empresario exitoso. Claro. Y él me decía, lo que decía Marengo, es tan cierto que él dice que se le echaba la anécdota. Cuando él está en el suelo, el entrenador le hacía la forma de la punchera, que si va a volver a coger la punchera de pescado, y por eso él decía no, él hacía con la cabeza que no. La punchera. No. Yo le recuerdo a la gente que gané un premio nacional de periodismo con la historia de Vaza, y evidentemente en algún momento el personaje que escogimos, que era el mensajero de Sonovista, de Televista, en aquella época, le decíamos Vasita, precisamente. Yo le puse ese sobrenombre. Y el día que decidí hacer el documental... ¿Me lo ha pedido Pino? A ver. Pino, sí. Yo le decía Vasita. Le dije un día, Vasita, cógete un galón que había ahí, que había dejado el albañil, ponle unos ladrillos. No se lo pudiste dar vacío. Para simular el peso del pescado, de la ponchera de pescado, porque no teníamos una ponchera, teníamos. Entonces cogimos el galón, le pusimos unos ladrillos y digo, acompáñame. Le he dicho esta frase: vamos a elaborar un premio nacional de periodismo. Así le dije. Y está de testigo el productor que todavía trabaja ahí, de apellido Oscar Taborda. Oye, y cuando yo llegué donde Taborda, le dije, vamos a editar esto que va a ser premio nacional de periodismo. Vasita hizo un buen papel, porque entre otras cosas, se notaba agotado con ese galón de ladrillos encima. Esos cuatro bloques le metiste. Esa vaina, mira, la ponchera de pescado que manejaba Vaza debía pesar más o menos unos 25 kilos, 50 libras, loco. Y él manejaba el barrio El Recreo, él tenía por ahí ese target de él, su mercado estaba entre Boston y Recreo. Entonces, cuando llegaba a los lugares donde los clientes, bajaba el galón y descansaba. Claro que él no se ponía lo que se pone en las morenas para vender la alegría. Para refrescar. Pero entonces él bajaba su galón y ahí pensaba y mamaba gallo a la señora. Mamaba ratón y en la oreja una ramita de hierbabuena. ¿Sí? De hierbabuena, sí, para animar, porque eso anima bastante. Y estamos hablando de Vaza porque Marengo trajo el ejemplo de la persona que creyó en él. Creyó en sí mismo. El entrenador se lo hizo creer. Y cuando le decían la ponchera, se acordaba de esta vaina, cuadro. Y él enseguida decía, no, ¿me matan o lo mato? Macaulay casi lo mata. O sea, si tú comparas a Fidel Vaza y a Mario Miranda en condiciones boxísticas, técnicas, Mario Miranda era un profesor lejos de Fidel Vaza. Siempre recordaré a Mario Miranda, porque entre otras cosas me puso a perseguirlo por todo el país. Cada vez que boxeaba, ahí estaba yo, y me tocaba ir de salir de Cartagena, llegar a Barranquilla a las 5, tenía que estar en el aeropuerto para ir a Bogotá y editar la pelea, porque yo tenía un programa que se llamaba Suena la Campana. Y me tocaba editar hasta las 3 de la mañana en un momento dado, para madrugar luego o salir más tarde en avión para Bogotá y editar los papeles de Mario. Sí, pero el otro día tuve una polémica en redes sociales con algunos colegas, sobre todo, porque es que Vaza no es barranquillero, Vaza es del Retén Magdalena, la zona bananera de García Márquez, que me preguntaban de cuál había sido el mejor boxeador barranquillero de todos los tiempos. Para mí, los dos mejores fueron Baby Rojas y Francisco Tejedor, que fueron campeones mundiales. Miranda no lo fue. No, pero Miranda tenía un boxeo. Era mejor que todo. Sí, pero no fue. Mira, Miranda, yo recuerdo que. Para mí, Pepe Molina fue este señor que está aquí. El policía Pérez. Yo le escuchaba a Melanio Porto decir que el mejor boxeador que había dado Colombia era Kim Dunlop.
Sí, nunca fue campeón mundial. ¿Tuviste tú sabes esa anécdota? No, y Caraballo tampoco fue campeón mundial. Caraballo llenaba los estadios. Nosotros fuimos al centro y ya la noche, el Bembé Alonso, vamos, Mario, un viernes. Punto cubano, vamos, tal, lo metimos ahí. Y a las 6 el centro muere, yo, pam, parqué el carro en la orillita. En la orillita, pam. Fría va, fría bien. Ah, pero ahí va la primera. Bueno, y llega el policía. Cachaquito. Ahora, si usted tiene el carro, señor, me entrega los documentos del carro, usted está parqueado aquí. ¿No? Ah, espérate. Se llama, pero joda, pero ¿y ahí qué te está haciendo el carro aquí? ¿Qué está? Usted no se meta, señor, estoy hablando con el dueño del documento, pero ¿por qué tiene que meter? Y manejo. Joda, por eso es que viene tú, cachaco aquí. Cálmate. Ya, pero joda, tenemos el carro aquí. Tenemos el documento porque no se cae nada. Y el señor aquí tiene que meterse, no sé qué. Joda, pues tú, ¿qué es lo que tú quieres? Manejo, yo, quítate la pistola esta para levantarte a tu padre. Y el policía lo miraba así, lo que más, y me lo llevo yo para uno y le digo, Marico. Déjalo, es que él. Él tiene esa psicosis como juez boxeador profesional. Es el policía Pérez. Coge sus papeles y llévese ese loco. Todos los salvajes. Me imagino que ese cachaco dijo: a la calle me jode el policía Pérez. Es que le hace agresivo porque él fue boxeador profesional y él todavía tiene eso ahí. Y todavía dice, él puede noquear. Policía Pérez. Coge sus papeles y lárguese.